¿Qué? ¿No hay muros en la costa? ¿Nadie se va a dar cuenta que le voy a comprar a la bruja? ¿No hay cámaras de seguridad por ahí? Ok, perfecto. Ahí voy. ¡Brujita! ¡Bruja! Hola, ¿qué tal, bruja fea? Es que necesito... digo, perdón, ¿qué tal, bruja bonita, hermosa, preciosa? ¡Qué buen día hace para estar usted acá vendiendo pociones! Y quería preguntarle una cosa, a ver, es que en mi colegio me dijeron que era muy chaparrito y mentiras, es que yo soy altísimo, ¿verdad? Oler pies. Señora, ya deje de decirme que soy chaparro, es lo que me dicen en el colegio, pero eso es lo que quiero venir a cambiar. Quería preguntarle si usted me puede dar, por favor, una poción de esas para volver más grande, así como Messi, que era chiquitito y ahora es altísimo. Bueno, no tan alto. ¿Qué? ¿Y por qué no? Pero qué, me estoy mirando y no me veo nada de malo, ¿qué pasa? Bueno, pero al menos no me dieran chaparrito, así que tome, 3 dolarucos para la poción. Bueno, ¿Mejor? ¿Estás hablando? Yo, si yo quiero ser alto, no quiero ser mejor. Ok, perfecto, está bien. ¿Estás segura que va a funcionar? Ok, muchas gracias. Me lo voy a echar ya, señora. Bueno. ¿El resto? ¿Cuánto es el resto? ¡Seis! Bueno, está bien, $6 se los doy. La voy a echar. Bueno, chicos, ahora sí, por fin voy a dejar de ser pequeño y me van a dejar de decir chaparro. Así que todo el mundo deje un like para que vean cómo crezco como un roble. ¡Pam! ¡Guapo! Pero, bruja, estoy igual. ¡Qué guapo! Estoy igual. Me ha robado. Me acaba de robar. ¿No? Sí, me acaba de robar. Me acaba de vender 3 dólares de agua. Se desaparece. Desgraciada, me acaban de robar, chicos. No puede ser, y ahora como que apesto algo verde. Pero bueno, no pasa nada. Me voy para mi casa. Estoy muy ofendido. Ya no, no puede ser. Siempre robándole a la gente a esa señora. ¡Ay! ¡Pero qué cosa tan mona! ¡Qué cosa tan bonita! ¿Disculpa? Sí, te hablo a ti. Cosa preciosa, ¿cómo estás de lindo? ¿Estás hablando a mí? Sí, ¿cómo te llamas? Yo, me llamo Juancho y no me has sido chaparrito. Eso no importa, que estés chaparro, estás muy lindo. Pues muchas gracias, señora. Y bueno, pues nada. ¿No quieres una cita? No quiero, muchas gracias. Ven, siéntate ya conmigo, guapo. Pero que no quiero, tengo que ir a mi casa, lo siento mucho. Además, como que. ¡Que vengas! Bueno, está bien, voy. Dios mío, tranquilo. Ay, señora. Pero qué hombre tan guapo, no había visto a nadie tan hermoso en mi vida. Ok, perfecto, sí, hermosísimo. Ay, cuénteme, ¿qué necesita, señora? Que me gustaría besarte. ¿Puedo hacerlo? ¿Qué dices? Claro que no, ni te conozco, guácala. Pues estás muy guapo y quiero besarte. No, señora, eso no se hace. Además, si no hay anillo, no hago nada. Ay, qué casualidad. ¿Qué? ¿Tienes un anillo de...? Uy, chanfle. Señora, yo creo que se confundió de persona. Yo me voy, ¿está bien? Cuídense. Ay, pero no te olvides de mí, guapo. Claro que me olvidaré, ya ni siquiera me recuerdo tu nombre. Ya creo que ni me lo diste. ¡Adiós! Uy, Dios mío, esta señora estaba bien extraña. Pero bueno, no pasa nada. Pero yo solo tengo que ir a mi casita caminando. Y no sé qué está pasando, qué fue lo que me dio esa bruja. La verdad es que me sigue persiguiendo como si estuviera encantado. Pero no sé ni qué es. Pero, ¿y esa? ¿Me está persiguiendo a alguien más? Oiga, ya. ¡Ay, qué chico tan guapo! ¿Qué? ¿Hola? Disculpa, ¿qué estás...? ¡Hola! ¡Con permiso! ¿Qué estás haciendo? Hola, Samantha, ¿qué está pasando aquí? De nada, simplemente es que te olí. Y hueles muy bien. Pero si tienes la nariz tapada, Samantha. ¿Tienes algo negro ahí? ¿Me ayudas a sacarlo? No, no te voy a ayudar, qué asco. Además, ¿y por qué tienes como un traje de boda? Ah, nada, es que simplemente te vi pasar y dije, quizás hoy es mi día de suerte y puedo casarme contigo. ¿Qué hacía? Casar. Y tiene otro anillo. Oye, Samantha, ¿me puedes hacer un favor? ¿Me puedes prestar tu teléfono? Te lo juro que no te lo voy a robar. No, eso no es tu teléfono. Eso no lo voy a agarrar. ¡No! ¡Guárdalo mientras tanto!
No, 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 solo con tu teléfono por ahora me basta. A ver, voy a llamar a Blanco. Eso no, voy a llamar a Blanco. 555-333-221. Llamando, llamando. Contesta, Blanco, contesta, contesta. ¡Buenas tardes! Hey, buenas tardes, Blanco. Hablas con la contestadora. ¿Qué? No estoy en el momento. ¿En serio? Llámame más tarde. ¡No, Blanco! ¡Adiós! Por favor, ay, me colgó. No, no, espera, voy a dejar un mensaje de voz. A ver, voy a dejar un mensaje de voz. Blanco, ¡mentira! ¡Escucha todo! ¡Ah, estúpido! Blanco, ven aquí, necesito tu ayuda. Estoy por acá en lo de la policía, creo que es. Necesito que vengas rápido, al lado del McDonald's, al lado de la escuela, al frente del hospital. ¡Ven rápido! ¿Pero qué haces por allá? Blanco, solo te voy a decir que escuchaste... ¿Escuchaste eso, Blanco? Sí, ¿hay una loca por ahí? Por favor, ven rápido. Sí, trae una escopeta, Blanco. ¡Ah, tome! ¿Cómo? ¡Ah! ¡No, por favor! Oye, no. Blanco, qué rápido. Oye, uy, es que estaba ya en la vuelta. Hola, Blanquito, mira que te presento una loca. Hola, loca. Me voy a casar con tu amigo. ¿Quieres acompañarnos a la boda? Bueno, pero eso también es bueno. ¿Cómo que bueno, Blanco? Pero, ¿no es tu comprometida? No. Mira, no, ahí está el anillo, te lo dio. Me lo dio. ¡Mentiras! ¿Cómo? ¿Engañando con Blanco? ¿Engañando? ¡Tienes otra! ¡Oh! ¡Estás engañando a esta pobre alma que solamente quiere casarte contigo! Blanco, ¡qué malo que es! ¿Pero qué estás diciendo, Blanco? Te llamé para que me ayudaras, no para que me hicieras perder. Perdón, más. Tú no te vas a casar con él, ¿oíste? ¡Cásate conmigo! ¡Toma mi anillo y vamos a casarnos juntos y tener una vida juntos! No, no. ¿Oye? Quiero. ¡Cásate conmigo! ¿Otro a mí? ¡No, yo no quiero! ¡Toma eso! Blanco, ¿trajiste lo que te dije? ¿La escopeta? Sí. Espera, la saco de allí. Ok, perfecto, voy a traerla. Mira, señora, es que tú con... Yo te recibo este anillo y todos los que tengas, porque están bien caros y los puedo vender, la verdad. Muchas gracias, con esos dos me va. Como 50 mil me bastan, está bien. Pero no es que... ¿Me puede dar también su celular un momento, por favor? Aquí está, toma. Perfecto. Ahí la traje. Pues bueno, le voy a tomar una selfie, ¿está bien? ¡Ay! ¿Qué? ¡Aléjese, señora! ¡Ay, Juancho! ¡Blanco! ¡Hola, Juancho! ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Muy bien, Blanco, muy bien. Pero se me acaba de ocurrir una idea. ¿Sabes lo que estoy pensando, Blanco? Sí, estás pensando lo mismo que estoy pensando, ¿verdad? Sí, estás pensando lo mismo que yo estoy pensando, que tú piensas que yo pienso, Blanco. Pues estamos pensando exactamente lo mismo que yo pienso, que tú piensas, que yo pienso que el caballo de allá piensa, que yo pienso que tú estás pensando que el caballo piensa, que tú piensas que yo pienso. ¿Cuál caballo? Este de allá. Ah, no es un caballo, perdón, estoy loco. ¿Coco? Es un gato, Blanco. Era un árbol. Es un gato, Blanco, pero bueno, ponme atención. Mira, lo que estoy pensando, Blanco, ahora mismo es aprovechar esto. Ya es la tercera, bueno, la segunda vez que alguien se quiere casar conmigo, así que tengo que aprovecharlo con Cata. ¡Corre, corre, Blanco! Que está trabajando acá en el McDonald's. ¡Ven, ven, ven! ¡Cata anuncia! Es trabajar en el segundo piso, Blanco. A ver, bájala. ¿Me quito mis escaleras? ¡Ay, qué pereza! Por eso te mando a ti, pereza a mí, dale. 6 horas y media después. ¡Cata Dulcia! ¿Cómo te encuentras? Estoy muy cansada, la verdad, trabajando mucho. ¿Te apetece que yo haga un poquitico de tu trabajo y tú vas abajo? ¡Sí, baja! Bueno, está bien. Dale. Hola, Cata Dulcia. ¡Hola, Pancho! Bueno. Te ves muy bien hoy. ¿En serio? Sí, te ves muy bien y como que hueles muy bien. Muchas gracias. Hueles muy bien. ¿Y me ves más alto de lo normal? Sí, mucho más alto. Muchas gracias, Cata Dulcia. ¿Y te quieres casar conmigo? Sí. ¿Qué? ¡Blanco dijo que sí! ¡Blanco! ¡Amor mío! ¡Ya te voto! ¿Cómo amor mío? ¿Blanco? ¡Blanco! ¡Hay una chica abajo toda extraña! ¡Amor mío! ¡Amor mío! ¿Pero qué? ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué se golpean? ¡Oigan! Con ninguna, estoy aquí, Cata. No voy a. Ay, me cagaron las balas y murió Cata. ¡Ay! ¡Mataste a tu madre, cabrón! Bueno, ¿sabes qué? Yo de aquí me voy, ¿está bien? Hasta luego, cuídate. Y chicos, hasta acá el día de hoy. Todo el mundo recuerde llegar un buen.
el like y suscribirse para más videos así. Y también para que Kata sobreviva. Bueno, es más, para que Kata reviva. Pero ahora sí, nos vemos. Chao.